Amics, recorden que estem en mitad de esa miniserie de Pedres Precioses que ens porta Anna Arnau de la mà d'Antonio Romero. Avui parlem del safir. Anem a veure-ho. Hoy el joyero artesano Antonio Romero nos habla de otra de las gemas más importantes del mundo, el zafiro. Cuéntanos, Antonio, ¿qué es un zafiro? Bueno, un zafiro es una piedra preciosa que pertenece a la familia del corindón, como el rubí, y en la escala de Mohs tiene la dureza 9. En semanas anteriores estuvimos hablando del diamante, que era el 10, e inmediatamente viene el zafiro, el rubí, con la escala 9. Bueno, ¿y dónde podemos encontrarlos? Bueno, los podemos encontrar en Kenia, en Sri Lanka, en Brasil, en Rusia, en Australia, en alguna parte de Estados Unidos. Bueno, ¿y qué representa el zafiro? Bueno, el zafiro desde la antigüedad está considerado como la piedra de la sabiduría y del poder. En la Biblia, son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y luego los antiguos persas también creían que la tierra estaba sujeta por un gran zafiro y que esos reflejos daban al cielo este color azul tan intenso que a veces tenemos. ¿Y Antonio, hay zafiros peculiares? Pues sí, hay zafiros muy interesantes. Aquí mismo tenemos una muestra. Mira, aquí tenemos un zafiro cabuzón que lo que hace diferente a los demás zafiros es que forma una estrella de 6 puntas. Cuando le acercas un punto de luz, ves, podemos observar que está reflejándose una estrella de 6 puntas. Y la verdad es que son sumamente interesantes, ¿no? Porque además los zafiros, bueno, encontramos de muchísimos colores. Hay zafiros en tonos grises, como podemos observar aquí, ¿ves? Aquí tenemos una variedad en esta pulsera, que va también engarzada con diamantes, una variedad de zafiros tremendo. Y luego dentro de los zafiros también tenemos colores especiales, como es el rojo. Mira, aquí tenemos este anillo, que también es un rojo, pero un rojo color vino. Por lo tanto, el zafiro es una de las piedras también que encontramos una gama muy extensa de colores. Bueno, ¿y qué representan los zafiros en la joyería? Pues es una piedra fundamental en la joyería. Los zafiros combinan de maravilla, sobre todo con las esmeraldas. A mí la combinación de esmeraldas y zafiros me encanta. Los azules y verdes mezclados son de una elegancia tremenda. Y de toda la vida en joyería hemos estado engarzando los zafiros pues en todo tipo de piezas. Bueno, también me acuerdo ahora, por ejemplo, que cuando la petición de mano de Lady Di, el regalo fue un gran zafiro oval sensacional, orlada de diamantes. O sea, quiere decirte que es una piedra que ha sido apreciada por muchísima gente, ¿no? Y por lo tanto, una piedra que utilizamos muchísimo en joyería. ¿Y cómo podemos valorar un zafiro? Bueno, pues los zafiros, por supuesto, los podemos valorar por su intensidad de color y por su tamaño. Cuando tienen ese azul intenso y sus tamaños ya son considerables, pues tienen un elevado precio, lógicamente. Pero también hay otro tipo de zafiros que es muy importante la procedencia. Entonces, los más valorados son los que vienen de Cachemira y de Ceilán. Aquí tenemos, por ejemplo, este, que también es otro zafiro sensacional, ¿eh? Que este viene de Cachemira, zafiro precioso, transparente, también con esas bandas rectas que lo caracterizan como que es una piedra natural. Es muy importante las inclusiones de una piedra natural porque son características, digamos que es como su DNI, ¿eh? de la piedra, ¿no? Cuando ves una piedra de estas, pues empiezas, bueno, ¿cómo lo voy a engarzar? ¿Qué diseño voy a hacer? ¿Qué forma? ¿De qué manera voy a sacar el mayor partido posible, ¿no? Es tremendo, la creación te atrapa un poco, ¿no? cuando ves estas gemas tan, tan especiales. Pues muchísimas gracias, Antonio, me ha encantado esta charla sobre zafiros. ¿Nos podrías avanzar de qué vamos a hablar la semana que viene? Pues la semana que viene vamos a hablar del rubí, que es otra de las piedras que tiene una fuerza tremenda. Pues nada, quedo expectante para la próxima semana. Hasta la próxima semana.